Bueno, espero que estén bastante bien. Aquí en este nuevo video te muestro novedades que van llegando a otras regiones y también te muestro una región demasiado chetada donde los personajes se pueden comprar con oro. Todos los fines de semana estaré sorteando un pase élite completamente gratis. Solamente tienes que estar suscrito al canal, dejar tu épico like, compartir el video y comentar tu idea acá abajo en la caja de comentarios. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Continuando con el video, por aquí nos encontramos en este evento Torre de Token con un traje que está demasiado chetado. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Este evento se encuentra ya disponible en la región de Brasil. Y por aquí, para que llegue aquí a la región de Latam, va a tener que pasar un poquito de tiempo. 2000 años más tarde. Y nos trasladamos a otras regiones del Medio Oriente. Y por aquí se encuentra este traje. Este traje ya ha llegado a la región de Brasil hace varias semanas atrás. Y por aquí en esta región del Medio Oriente ya se encuentra disponible este traje que está demasiado chetado, fachero, facherito. Ya se encuentra disponible en este evento Torre de Tokens. Y por aquí la región de Latam va a tener que pasar un poquito de tiempo también para que traigan estos trajes. Y por aquí nos vamos por lo que sería la Look Royale. Y ya se encuentra disponible la skin de AC80, que estaría llegando esta misma skin aquí a la región de Latam este día sábado. La verdad que el diseño está bastante elegante, los atributos también convencen para hacer Look Royale, que estaría llegando aquí a Latam, una skin de AC80. Por ahí varias personitas ya que guardan sus tickets van a poder obtenerla solamente gastando tickets. Y para las personitas que quieran obtener esta skin de AC80, pues van a tener que gastar por ahí sus diamantes. Y por aquí nos vamos por la Diamante Royale y se encuentra disponible esta Diamante Royale paquete Doctora Escarlata. Aquí en la región de Latam no creo que llegue una skin femenina, porque la anterior Diamante Royale fue una skin femenina. La que está actualmente es una skin femenina, así que creo que ya toca que llegue una skin masculina. Y posiblemente esté llegando lo que sería pues su versión de hombre de esta skin, que posiblemente sea este paquete Doctor Carmesí, que la verdad está fachero, facherito. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Otras opciones como Diamante Royale aquí en la región de Latam serían las Diamantes Royales que ya han llegado a otras regiones hace varias semanas atrás, como sería el paquete Tiburoncín y también el paquete Mr. Tucán. La próxima Diamante Royale 100% oficial estaría revelándose este día martes con la agenda semanal. Y por aquí nos encontramos en las regiones del Medio Oriente, y como están viendo por aquí nos vamos por la sección de tienda, por la sección de personajes, y por aquí los personajes cuestan oro o también lo podemos comprar con diamantes. Como estamos viendo por aquí, cuestan 8000 de oro o prácticamente 500 diamantes. Esta región es una de las regiones más chetadas donde más cosas llegan completamente gratis. Y por aquí, como están viendo, los únicos personajes que no cuestan oro serían pues el personaje Alok, el personaje CR7, prácticamente personajes de colaboración como el personaje Skyler, tampoco no cuestan oro, sino que están costando diamantes. Y los demás personajes están costando oro, como están viendo por aquí, el personaje Clue, lo que sería pues el personaje Wolfra, Capela, el personaje Jota. Anteriormente aquí en la región de Latam, personajes que costaban oro, el mejor personaje que estaba costando oro, me acuerdo, era el personaje Kla. Yo me acuerdo que lo compré a 8000 de oro, no sé si alguna personita por ahí se acuerda y también lo compró al personaje Kla con 8000 de oro, o al personaje Kelly que estaba 2000 de oro. Esos son los personajes que me acuerdo que compré y que costaban oro en sus tiempos. Después Garena Free Fire fue agregando actualizaciones y como que eso fue cambiando. Ahora prácticamente creo que todos los personajes ya están costando oro. Básicamente personajes que son muy básicos, los personajes los más primeros, que prácticamente no son usados, creo que siguen costando oro aquí en la región de Latam. No sé muy bien, hazme saber acá abajo en la caja de comentarios. Pero por aquí este personaje Kla también está costando oro. Yo me acuerdo que aquí en la región de Latam hace varios meses atrás, hace varias actualizaciones atrás, este personaje estaba costando oro. Y por aquí en esta región quería comprarme al personaje Clue que estaba costando 8000 de oro, pero me di cuenta que solamente tengo en esta región 4000. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y también por esta misma región, por iniciar sesión el día de hoy, que por aquí dice 4 de noviembre, está un día adelantado. Y como están viendo por aquí, solamente por iniciar sesión nos están dando un cubo mágico completamente gratis.
Aquí en la región de Latam, Cubo Mágico posiblemente esté llegando en lo que sería el mes de diciembre, o si no, ya sería Cubo Mágico para el mes de febrero o marzo con el día de San Valentín. Así que nada, crack, suscríbete si eres nuevo por aquí. Por ahí estaría el muro de saludos. Yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video.